Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Voces Fueguinas a través de la TV Pública. Como es habitual, con muchos invitados, con muchas invitadas para ver la realidad social, deportiva, cultural que tenemos en Tierra del Fuego. Y rápidamente comenzamos con la agenda que se viene para el próximo fin de semana, porque el domingo Almansa va a recibir a muchísima gente de Ushuaia, de Tolbien, de Río Grande, de San Sebastián. Hugo Peralta, bienvenido, ¿cómo te va? Gracias, buenas tardes o buenas noches para vos y para toda la gente de la provincia y sí, turistas de todo el país y de la provincia, obviamente. Bueno, Hugo, salud, turismo, gastronomía, todo la mano para el evento del próximo domingo. Obviamente, está todo reflejado en lo mismo, ¿no? La salud lo más importante, por lo tanto, salir a recorrer un poco las costas del Beagle, ¿no? En familia, hacer un poco de cicloturismo es importante y más en estos tiempos justamente que arranca en nuestro veranito fueguino. Recordemos lo que debe tener en cuenta la gente, seguramente es el domingo, el horario y puntualmente dónde va a ser la concentración. El lugar, como todos los años, es el cuarto ciclo turismo, es en Zorro Viejo, Puerto Almansa, en la pizzería más austral del mundo, como siempre decimos nosotros. Arrancamos a todos los ciclistas, les decimos que por favor, obviamente, 9:20, más tardar 9:30, estén, así nos concentramos ahí. Aparte, bueno, hay que hacer una lista. Este año vamos a cobrar un pequeño seguro que tiene que ver justamente con cuidar a la gente. Nunca ha pasado nada, Julio, pero bueno, hay que estar prevenido, digamos. Estamos compartiendo justamente imágenes en estos momentos de ediciones anteriores y en este caso también algún medio de contacto, algún teléfono, algún mail, alguna red social para que la gente, los interesados, que se comuniquen con ustedes. Se pueden comunicar a través de las redes sociales de Zorro Viejo Puerto Almansa en Instagram y en Facebook en lo mismo o a través del celular 2964-600-321, que es mi teléfono personal. Bueno, es un poco también la previa, lo que nos gusta un poco la cuestión política, el debate, el balotaje del domingo. ¿Vas a disfrutar el domingo en Almansa o volvés tranquilo? Una ducha y poder ver anoche el debate político, ¿no? Y te relajás primero con el cicloturismo y después ver lo que la decisión de lo que va a pasar, ¿no? ¿Cómo surgió justamente esta idea de realizar estos eventos? Estos eventos en Puerto Almansa, la verdad que decíamos, nosotros tenemos un poco, va creciendo el pueblo con lo que es lo gastronómico y decíamos insertar algo más que tenga que ver un poco con, como decías vos, con la salud, un poco el deporte, y al mismo tiempo hacer conocer a la gente lo que ofrece el lugar, ¿no? Las bellezas, el paraíso que es Puerto Almansa en sí, recorrer las cascadas. En los eventos anteriores hicimos recorrer la cascada, visitar las bibliotecas. Y este año decimos, bueno, hay algo tradicional y algo muy bonito que muchos los conocemos por foto, que son los famosos árboles bandera. Entonces, este año el cicloturismo directamente está relacionado en salir a recorrer las costas del Beagle, recorrer lo que son las boyas, las pequeñas islas, y al mismo tiempo ir hasta los árboles bandera, sacarse la típica foto, ¿no? Para el que no conoce. Y bueno, y de paso, obviamente, valga la redundancia, conocerlos, volver a Zorro Viejo, y ahí vamos a estar esperándolo nosotros con un poco de variedad en lo que es la gastronomía propia nuestra y de los vecinos y de la gente que también va a estar participando, además de 4 shows musicales. Aproximadamente, ¿a qué hora estarán llegando para la gente que por ahí quería compartir un poquito de música, gastronomía? Y nosotros siempre el cronómetro decimos entre 12:30, 13 horas, arranca el show musical sí o sí. Recordemos que va a estar la famosa banda de Río Grande, Qué Descontrol, arriba del escenario. Y vos sabés que Descontrol dice, nosotros queremos estar, ellos estuvieron mirando un poco nuestras redes sociales, vieron la fiesta de la cerveza y dijeron, bueno, queremos ser parte también este año del cicloturismo. Y bueno, nos dicen presente con toda su música, aparte son un montón ellos, ¿viste? Y tienen toda la energía, toda la onda que viene de la mano de lo que va a venir, ¿no? Que es el cicloturismo y la gente que va a venir, digamos, contenta de haber visitado estos lugares y ponerle onda. Recordemos que fueron soporte de La Conga en la noche más larga, sí. 2022. Sí. Aparte de ellos también va a estar Valentín y su cumbia sabrosa. También. Además va a estar el grupo Nuevo Horizonte. Además Cachi Teterú con todo lo que es el folclore. Bueno, un lindo domingo para disfrutar en familia, buena música y en especial, ¿qué le aconsejás a la gente que vive en Ushuaia, vive en Tolbien, están en Río Grande y no conocen Almansa? ¿Qué punto le aconsejás? Primero, o sea, que vayan, que conozcan el pueblo este para que primero, la gente... Primero, digamos también... que es la ruta nacional número 3, bajada del Garibaldi. Entrar a la Jota y te metes al fondo, ¿no? Viniendo de Río Grande, digamos, zona norte, apenas baja el último rulito de lo que es la ruta 3, mano izquierda, ruta J, Puerto Almansa, 35 kilómetros, viniendo de aquí de Ushuaia,
Mano derecha está el campamento de Vialidad y bueno, ahí también nos enganchamos con la ruta J y vamos hasta Puerto Almanza. Además, quiero ratificar y decir que lo que es la ruta está muy mantenida, así que la gente muchas veces me pregunta cómo está la ruta. La ruta está excelente, tanto las dos vialidades, nacional y provincial. La verdad que el laburo que están haciendo todos los años es muy bueno. Así que está transitable, está ideal para decir este domingo agarro la bici, preparo la familia y voy a recorrer lo que son las costas del Canal Beagle y lo que es este pueblito, como te decía recién, un pueblo pujante que, bueno, que sigue creciendo y demostrando año a año la capacidad que tiene cada uno de los habitantes de sacarlo adelante, que es lo más importante, y un pueblo que ya, si no me equivoco, estamos en los 36 años, 37. En lo personal, ¿desde cuándo en Almanza? ¿Cómo nació tu pasión por Almanza? Almanza hace muchos años, bueno, tengo que volver a la historia, ¿no? Hace muchos años yo trabajaba, hacía turismo receptivo también desde Río Grande, llevaba gente a, bueno, las distintas estancias. Y bueno, un amigo que está ahí, que es el, digamos, uno de los primeros restaurantes, que es La Sirena y El Capitán, fueron los que me introdujeron tanto con lo que es el cultivo de mejillón y demás. Y bueno, hace muchísimos años que es entre ida y venida, y ahora, bueno, hace un par de años, digamos, que está nuestro proyecto personal, que es Zorro Viejo, la pizzería más austral del mundo. ¿Y viene creciendo el pueblo? El pueblo viene creciendo constantemente, cada uno viene poniendo su propia impronta y lo más importante, ¿no?, que esa impronta va de mano de todos, así que vamos, va creciendo, sigue creciendo y bueno, Almanza va a tener y va a seguir brindando lo mejor, porque bueno, lo mejor que tiene es su gente, que tiene buena onda, tiene buena energía y más para el visitante, que lo recibimos de la mejor manera posible, tanto sea de Río Grande, Ushuaia, Tolhuin o al turista en general. Recordemos que también es un lugar histórico para Argentina, para la provincia, claro, porque fue además justamente uno de los últimos lugares donde se vio el submarino de San Juan. Pasó por el frente, justamente por eso tenemos nuestra escuelita que tiene lleva ese nombre. Bueno, ¿cómo ves la realidad de Almanza, más allá de la cuestión turística? Y Almanza tiene sus altos y bajos, como todo, porque bueno, recordemos a nivel de trabajo, este último, fíjate que esta última temporada, el invierno se ha hecho muy extenso para nosotros. De hecho, estamos recién, digamos, arrancando. Se hace duro, ¿no? Se hace duro y más, digamos, ¿no?, cuando uno tiene una proyección de decir, bueno, voy a trabajar 6 o 7 meses en lo que es la gastronomía, ¿no? Y bueno, en el medio por ahí se extiende mucho el frío, ¿no? Y bueno, a la gente le cuesta llegar por lo que tiene que ver con el camino. Pero bueno, uno se busca, se rebusca, ¿no? Todos nos rebuscamos de distintas formas, trabajando en conjunto con lo que es el mejillón. Nosotros lo hacemos con otros compañeros, con otros vecinos, y bueno, salimos también a ofrecer ese producto. O sea, no hay que quedarse, hay que agudizar, hay que ponerse, digamos, en campaña de decir, hoy está por ahí, se extiende el invierno y bueno, hay que hacer otras cosas. Y nosotros tenemos eso en particular, ¿no?, que siempre le buscamos la vuelta a todo, y creo que ese es el mejor mensaje de cada uno de los vecinos y del pueblo. Recordemos que también sucedió en Ushuaia, ¿no?, que las primeras nevadas importantes llegaron prácticamente en el mes de agosto, septiembre, octubre. Claro, por eso vos fíjate que la semana pasada tuvimos nieve. De hecho, a mí me pasó que teníamos reservas y la gente directamente la cancelaron porque, bueno, venían de Río Grande y decían, bueno, hay mucha nieve en el Paso Garibaldi, por lo tanto tuvieron que no ir, ¿no? Así que, bueno, esperamos que esta próxima semana estén con nosotros y más que nada en este ciclo turismo. Recordemos el lugar, el horario y es el domingo. Este domingo en Puerto Almanza, cicloturismo, por la salud de todos, ¿no? Por la salud de Almanza y por la salud de todos, a partir de, bueno, de las 9:30, concentración, 10 salimos a recorrer las costas del Beagle y después los esperamos a todos con los eventos musicales y, bueno, y con lo mejor que es parte de nuestra gastronomía. Así que a todos los que quieran participar, a toda la gente que se quiera anotar, aún hay tiempo, ya lo dije recién, a nuestras redes sociales, y lo otro, ¿no?, que todos son bienvenidos. Recordemos que es a partir del mediodía, 12:30, 13 horas, habrá música, sí, cuarteto, cumbia y folclore. Y folclore, o sea, vamos a tener para todos los gustos, y además vamos a seguir presentando nuevamente, ¿no?, nuestro producto primordial. Por un lado, si bien es la pizza de centolla y demás, también nuestra cerveza, que es la cerveza también artesanal, la cerveza del Zorro, ¿no?, que constantemente la gente va a buscar ese producto. Y también recordemos, Hugo, contactos con ustedes para que la gente se pueda comunicar y, bueno, que se inscriba
haga una reserva para el domingo. También a través de Cerro Viejo, sí. Puerto Almanza, Instagram, Facebook y bueno, a través del 2964-600-321. Así que están todos invitados y hay otra cosa que quiero decir porque sí. Hoy me estaban preguntando, dice, ¿a qué hora es la carrera? No es carrera, no es competitivo, es cicloturismo, es recorrer, salir en familia, acá no hay competencia, acá hay que... A disfrutar y conocer, ¿no? Disfrutar, ir despacito, conocer lo que tiene Puerto Almanza, que es muy, muy bonito para el que no lo conoce. Recordemos la gente de Río Grande, los que vienen de Río Grande, de Tolvín, Bajada de Garibaldi, a mano izquierda. Mano izquierda. Y los que vienen de Ushuaia, el campamento Vialidad, a mano derecha, todos por el camino de la J. Por la ruta J adentro. Que está lindo el camino, decías, nada más que ripio, con precaución. No, no, como siempre decimos, ¿no? Hay que conducir con mucha precaución porque, bueno, la ruta J tiene muchas subidas, bajadas, ¿viste? Y para el que no lo conoce, obviamente es complicado. Siempre decimos, yo siempre al turista en general o a la gente que nos preguntan cómo está la ruta, está buena, está en excelente estado algunas veces, pero vengan despacio, vengan disfrutando, vengan mirando, tomando unos mates y, bueno, lo más importante, mirando la naturaleza. Hugo Peralta, muchas gracias por tu visita a la noche Voces Fueguinas. Gracias a vos, Julio, y te felicito por el programa, que es muy importante justamente abrir las voces de todos los que algo hacemos por nuestra provincia. Hacemos una pequeña pausa, enseguida llega la gente de Corremos por Cayú, Chenén, que van a estar presentes justamente aquí en la TV Pública. Muy bien, seguimos en la noche de Voces Fueguinas a través de la TV Pública. Gran expectativa, corremos por Cayú Chenén el próximo sábado 18 de noviembre. Justamente va a ser la previa del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Así que vamos a estar justamente con esta información. María, directora, bienvenida. Buenas ¿Cómo noches, ¿Cómo están? Alberto, ¿cómo están? Buenas noches. Todo bien, buenas noches. Bueno, solamente con toda la expectativa de esta tradicional competencia, ¿no? Familiar. Sí, así es. Lo primero, agradecer por la posibilidad de este espacio. Y sí, así nos estamos preparando para esta segunda edición del Corremos por Cayú, recontentos porque bueno, surgió el año pasado y la verdad que no pensábamos que se iba a instalar o institucionalizar, así que acá estamos en la segunda edición del Corremos por Cayú. ¿Qué debe saber la gente justamente que quiere sumarse a este evento? No, y es una invitación para toda la comunidad de Ushuaia de venir a este proyecto institucional que lo realiza la escuela. De carácter municipal, ¿sí? Venir, a anotarse, hay un link, corre por el WhatsApp de la familia, de los docentes, un QR y el link, ¿sí? para inscribirse. Es participativa, colaborativa y otra competitiva para aquellos que están en forma, digamos. Recordemos el horario y el lugar justamente donde va a ser la concentración. La concentración va a ser en el... Este año, en la carrera, el año pasado fue declarada de interés municipal, así que este año lo organizamos con el Instituto Municipal de Deportes. La concentración va a ser en el Polideportivo Cochucho Barca, en el playón, a las 10 de la mañana del sábado 18. Ahí estamos justamente compartiendo algunas imágenes de ediciones anteriores. Sí. Bueno, y siempre la familia Cayú, la gente de la MUNI, siempre trabajando de forma conjunta, el amigo de la Vega también. Sí, la verdad que es posible este evento porque toda la comunidad de Ushuaia se suma. El año pasado surgió con un grupo de corredores y este año, bueno, se sumó la municipalidad porque fue declarado de interés. Así que nada, estamos re contentos porque es un evento diferente, es algo distinto que sucede en la escuela, así que estamos felices y bueno, convocando. Recordemos que es un encuentro familiar y que, bueno, participa toda la comunidad justamente de la escuela. Exacto, sí, yo... Pongo en valor, digamos, todo el trabajo que hace la comunidad escolar, docente, familia, alumnos, digamos, porque todo construimos, digamos, desde los números que llevan cada corredor en forma de arte, de expresión, lo está haciendo los alumnos y la comunidad docente. Bueno, y por ejemplo, el último día estuvieron participando en lo que fue la Feria del Libro en la Escuela 13. Sí, así es. La verdad que este año... hemos hecho muchas participaciones en muchos eventos y uno de ellos es la Feria del Libro, que participaron varios grupos de la escuela con diferentes trabajos, así que sí, estamos muy contentos. Y dentro de otros eventos que tuvimos fue la Feria de Ciencias, también. Que también fuimos a representar, estuvimos representando en Nación, dentro de la modalidad de Educación Especial, estuvo representada por la Escuela Especial número 1, así que también muy contentos por eso. Bueno, y venimos justamente de una actividad intensa que fue la Semana de Educación Especial. Sí, fue significativo, digamos, la participación
repito, de las escuelas, de los jardines hasta la escuela secundaria, con mucho énfasis, digamos, en la participación con las puertas abiertas en la escuela en distintas actividades, distintos talleres. En este caso, María, ¿qué más fue lo que más te gustó, sobresalió justamente en la Semana de Educación Especial? En realidad, varias cosas de las que suceden. El mes de la educación especial tiene un sentido que es visibilizar la escuela, difundir lo que sucede hacia el interior de la escuela. Y la muestra institucional fue una de esas actividades que estuvo muy interesante porque fue salir de lo que sucede en el aula, ¿no? Poder mostrarle a la comunidad todo lo que pasa en ese encuentro del estudiante con el docente. Y también lo que organizamos fue el tercer encuentro de educación inclusiva, que es un encuentro que hacemos hacia el interior, que nosotros generamos la resolución ministerial y que tiene que ver con que los profesionales de la escuela puedan difundir diferentes como información desde cada uno de su formación, ¿sí? Como que tiene, con la especificidad que tiene la educación especial, desde comunicación aumentativa alternativa, desde abordajes complejos en el estudiante con discapacidad, y así entre otros varios temas, pero de todo lo que sucede dentro de la escuela especial. Bueno, y un párrafo aporte para todos las docentes, los docentes. Es una escuela especial y ellos tienen un don realmente muy particular, ¿no? Sí, sí, verdaderamente. Te tiene que gustar, ¿no? Exacto, muy difícil, sí, ¿no? Sí, sí. Y a nuestros docentes les gusta un montón y generan proyectos importantísimos, digamos. Y siempre esto, la escuela abierta a la comunidad, sus puertas abiertas a la comunidad para todas estas iniciativas. Siempre le digo, con lo que decías, le digo a los profes, a los docentes, que no tenemos que perder la pasión, porque si hay algo que nos moviliza en la escuela, nosotros elegimos esta profesión, elegimos estar en la escuela y trabajar en ese lugar, pero también nos tiene que movilizar algo de la pasión, ¿no? Porque la verdad que ha sido un año muy complejo, nos fuimos encontrando con muchas dificultades, empezamos más tarde, que el gas, que el baño, bueno, muchas cosas que nos van pasando, pero es una escuela que no deja de hacer cosas. En cada evento que hay educativo participamos. Así que, la verdad, digo, tenemos una comunidad educativa maravillosa y también quiero resaltar las familias porque nos acompañan un montón en cada cosa que nos sucede, lo lindo, lo no tan lindo, las familias están, así que para nosotros son un soporte del día a día. Recordemos que muchas veces ese tipo de alumnos, la única salida es a la escuela, ¿no? Por eso la necesidad de que esté abierto permanentemente. Sí, sí, hay una población desde bebé, digamos, de educación temprana, hasta tenemos el servicio de disminuidos visuales y con ceguera, digamos, que atiende. La escuela está con un grupo bastante de adultos, digamos, con esta problemática. ¿Aproximadamente de cuántas personas integran la comunidad? Nosotros tenemos en este momento un servicio de apoyo a la inclusión, que son los estudiantes con discapacidad que transitan en las escuelas de niveles y modalidades. En este momento tenemos 250 estudiantes que acompañamos en procesos de inclusión y a su vez tenemos una matrícula de 100 estudiantes que están en sede, ¿sí? Y tenemos también, hemos implementado este año, atendiendo a la demanda de la familia y a la singularidad de cada estudiante, la propuesta de trayectorias combinadas, que son aquellos estudiantes que requieren la especificidad de la escuela especial. Entonces, algunos días están en la escuela de nivel acompañados por una docente de apoyo a la inclusión y algunos días, recibiendo más la propuesta específica, están en la escuela especial. Así que, bueno, vamos armando dispositivos pedagógicos, pero atendiendo a la singularidad de cada estudiante y también al trabajo con las familias. Hoy han vivido justamente en los últimos años todo el crecimiento que ha tenido la comunidad, la escuela, ¿no? Así es, sí, eso también impactó un montón porque, bueno, por supuesto que digo, cuando se detecta un niño o un estudiante con discapacidad en las escuelas de nivel, o un estudiante con discapacidad auditiva, o un estudiante con discapacidad visual, que se los detecta en las escuelas de nivel, por supuesto que se solicita a la escuela especial la intervención y desde la escuela se genera el apoyo. Y algo que nosotros, en relación a lo que decís, Julio, el gran problema que tuvimos este año fue la falta de docentes de educación especial. Eso fue un problema ya desde el año pasado, que bueno, nosotros hemos pedido eso al Ministerio, la posibilidad que se pueda resolver, o ver de qué manera, o pensar en baja de requisitos. Tenemos un instituto acá que... ¿Cuántos docentes estarían faltando? Y en este momento tenemos 50 estudiantes que no tienen docentes. 50 estudiantes que están en las escuelas de nivel que requieren del docente de apoyo a la inclusión.
que son muchísimos, porque claro, porque también es un servicio que va aumentando la matrícula día a día, así que es un problema que tenemos. Bueno, y además tienen una relación bastante particular con los choferes, ¿no? De la ambulancia, del transporte, que no es común en otros lugares, ¿no? Nosotros trabajamos, bueno, nuestro modo de trabajo es trabajar en redes con todos los que hacen a la escuela. Trabajamos con salud muy articuladamente, en relación, vos decís, con los transportes, los choferes de la ambulancia, y también en relación a, hemos implementado este año trabajos con salud en relación a mesas de trabajo cuando hay, pensar en la propuesta para un estudiante, ¿sí? Un estudiante que está abordado de salud, que está en la escuela, hemos generado esos espacios de encuentro entre los profesionales de salud y los profesionales de educación, y la verdad que eso está buenísimo porque el estudiante es uno y está bueno esto de poder encontrarnos todos los profesionales. Así que llevó tiempo armarlo, pero la verdad que está resultando y está buenísimo. Recordemos justamente la actividad del sábado 18. ¿Qué tiene que tener en cuenta las personas que quieren participar? Por ahí tener en cuenta, digamos, fecha. El 14 cierra la inscripción, sí, pedimos a toda la comunidad el apoyo, sí, la colaboración. Próximo martes 14. El 14, sí. Y tenemos la entrega de kit, que es un cuellito que auspiciado por la municipalidad, una botellita de agua y su número. El 16. Jueves 16. Y después, bueno, para todos los inscriptos, digamos, que están por las redes, de manera por ahí competitiva o no, hay unas medallitas que por ahí valoramos, significamos una colaboración del CAT, sí. Con unas medallas que nos dieron. Bueno, ¿cómo es la relación justamente CAT, Cayuchinen? Maravillosa. La verdad es que trabajamos en conjunto, eso también nos hace bien, nos fortalece como instituciones y fortalece también la intervención con los estudiantes. Y así como decía Adalberto, el CAT nos donó unas medallas que ellos tenían, porque nosotros no teníamos medallas, así que generosamente la cooperadora del CAT nos donaron las medallas, así que estamos re felices y aprovechamos a agradecerles. ¿Y cómo fue esta participación, experiencia a nivel nacional que contaba recién? Bueno, en relación a la Feria de Ciencias, sí. Bueno, se presentan los proyectos, hay una instancia zonal, ese proyecto fue seleccionado para la instancia provincial y en la instancia provincial fue seleccionado para ir a Nación a representar a la modalidad de educación especial. Y una experiencia maravillosa para los estudiantes, estar en otro ámbito con otros alumnos. La Feria de Ciencias de Nación fue en Tecnópolis, inmenso, una experiencia increíble. Así que, bueno, justo hoy recibimos desde Nación, mira qué casualidad que me preguntás, hoy recibimos desde Nación una distinción por la participación distinguida de la Escuela Especial número 1 en la Feria Nacional. Así que estamos re felices y contentos por eso y que nos va a llegar en breve un paquete con algunos regalos que no sabemos qué, pero bueno, hoy justo recibimos ese mail de Nación. Bueno, seguramente que todo esto motiva para seguir adelante, ¿no? Por supuesto, siempre, siempre vamos para adelante. Como te decía recién, ese es el espíritu de la escuela, pero bueno, este es el espíritu de la escuela porque tenemos una comunidad de docentes que siempre trabaja, que apuesta, y tenemos toda una comunidad de familias que también acompaña, así que nada, estamos ahí. Yo quería por ahí sumar a lo que dice María, es el nombre del proyecto, que es Cannabis Medicinal, sí, sí. Cannabis K, digamos, de Cayú, que por ahí era un tabú, había miedos, digamos, y el grupo de docentes fue investigando con los estudiantes y bueno, apareció este magnífico proyecto que tiene carácter nacional y provincial. Seguramente sorprendidos y agradecidos a la vez por el trabajo de los docentes, ¿no? Sí, claro, muy agradecidos y contentos. Y bueno, y estamos en camino a formar la cooperadora de la escuela, que es algo que no tenemos también, que es una escuela que hace tantos años que está, así que también estamos en camino a formar la cooperadora de la escuela. Pensando un poquito en lo que se viene, 2024, ¿algún desafío, algún objetivo? Desafíos hay siempre, en realidad a nosotros nos gustaría como institución primero que se pueda resolver el tema de los docentes, la falta de docentes, sí. Y es fundamental, y después terminar de resolver algunas cuestiones que tienen que ver con el edilicio, la accesibilidad, el alero, que es algo que quedó pendiente. Que aún pasa en los transportes, no entra en invierno transporte, jodido, complicado, ¿no? No entra el transporte, los chicos se bajan en la calle, ¿y la ambulancia hace cuánto, el comienzo fue? Y 25 años que el alero está así, o sea, desde la inauguración de esa escuela ahí en ese lugar, digamos,
esta problemática. Sí. Que es muy importante, ¿no? Recordemos que es para dejar a los chicos prácticamente en la entrada de la escuela, ¿no? Sí, sí. Y otra problemática que también surge constantemente es el problema de transporte, también, de accesibilidad, digamos, para los niños. Ahora hay varias dificultades con las combis, digamos. Y siempre fue el sueño de la escuela también propio, adquirir un transporte que ojalá... Habrá que hacer una campaña de bienes solidarios, ¿no? Ojalá que... Siempre hay gente que colabora, ¿no? Ojalá. Parte del dinero que nosotros recaudamos el año pasado en la carrera, y la intención también es lo que se recauda este año, es tener esos fondos para el traslado de los chicos a diferentes salidas, ¿sí? Todas las salidas que surgen, o sea, las invitaciones a los centros invernales o cualquier salida que sea, que necesitamos contratar una combi porque nosotros no tenemos transporte, ¿sí? Entonces, ese dinero que recaudamos, así por eso invitamos a toda la comunidad que se sume a esta carrera solidaria, que tiene que ver con eso, es dinero para los traslados, porque hoy no tenemos un transporte, y bueno, y también digo, los transportes que trasladan a los chicos a la escuela, siempre hay una que está rota, entonces algunos chicos van a la escuela, otros no, depende de cómo el transporte se organice. Digo, eso es grave, porque se vulnera el derecho, ¿no?, a que los chicos puedan concurrir todos los días a la escuela. Hay familias que dependen del transporte, entonces eso es un gran problema que tenemos en la escuela. Recordemos cuánto sale la inscripción para poder participar del evento. El valor es de 4.000 pesos, digamos, y bueno, repito, está el link y un QR que lo estamos difundiendo por vía WhatsApp, sí, y a toda la familia. Y la red de la escuela. Y la red de la escuela también, sí. Bueno, María, Adalberto, por último, su mensaje para la comunidad. Lo están viendo también en Río Grande, Tolvin, acá en Ushuaia. Invitarlos a todos. Primero agradecerles, porque le tenemos que agradecer muchísimo a la comunidad de Ushuaia. Siempre nos acompaña, en cada evento que hacemos nos acompañan un montón. A los medios de comunicación aprovecho también a agradecerles porque nos acompañan en la difusión y en la visibilización de la escuela como institución, de la modalidad de educación especial. Y bueno, y invitarlos que nos acompañen el 18 a esta gran carrera, a la segunda edición Corremos por Cayú, que es una carrera que tiene un fin solidario. Así que bueno, los esperamos a todas y a todos. Hasta el 14 hay tiempo de inscribirse. Sí, 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 exactamente. Los esperamos, repito, vamos la comunidad de Ushuaia, que siempre colabora. Lo esperamos hasta el 14. Bueno, imagino, más allá de muchas cuestiones, el gran desafío para el 24 es tener, aunque sea un transporte propio, ¿no? Sería ideal, ¿no? Ay, sería maravilloso. Sería maravilloso. Ojalá. Muchas gracias por la visita a ustedes aquí a Voces Fueguinas. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a volver con mucha más información. Llega la gente de Sonrisas Congeladas. Seguimos en la noche de Voces Fueguinas a través de la TV pública. Bienvenido Gonzalo Montiel, Sonrisas Congeladas. Bueno, viene de un... cumple bingo muy lindo en la jornada del domingo. Sí, exactamente. Estamos todavía tratando de remontar porque, bueno, fue muy largo el evento. Hubieron un montón de cosas y, bueno, el cansancio... Hoy yo lo comparaba en otro medio de comunicación, lo comparaba como cuando uno arma un casamiento, un cumpleaños de 15, uno viene meses armándolo y después pasa en un segundo y después viene todo el cansancio, ¿no? Pero bien, bien, felices. ¿Cómo surgió justamente este cumple bingo? La idea, ¿no? Bueno, la idea comenzó porque nosotros este año estamos cumpliendo 10 años de organización y una vecina de la ciudad nos propuso armar un bingo para juntar fondos para la fundación. Y bueno, como siempre... Justamente estamos compartiendo imágenes, sí, impresionantes de la cantidad de gente ayer en el Fadul. Mucha gente, más de 300 personas. Nosotros vendimos entradas para 360, que es el cupo del Ester Fadul. Y bueno, superamos las expectativas, ¿no? Porque bueno, el día de ayer fue un día muy lindo, sí, habían otros eventos, entonces bueno, dijimos más o menos vamos a llegar a 200 personas y bueno, lo superamos totalmente. Y bueno, como te contaba, nosotros... Está bueno porque muchas veces generalmente las mujeres no, sí, no tienen tantas actividades y este tipo de propuestas se prenden, ¿no? Mujeres y familia, general, ¿no? Familia. Ayer tuvimos desde niños hasta adultos mayores, mucha gente. Bueno, igualmente nosotros lo que hicimos es interactuar y armar un evento que no era solamente el bingo, sino que hubieron músicos invitados, hubieron stand de salud que proponían mostrar un poco de prevención y promoción de la salud. O sea, fue un evento que no era solamente el bingo de ir a jugar, sino que era
una unión de organizaciones para poder generar un momento especial para nuestro cumpleaños. Gonzalo, en lo particular, ¿qué te sorprendió justamente de esta fiesta? Bueno, lo que me sorprendió fue la convocatoria. Como te decía, habían un montón de cosas que a lo mejor podían hacer de que no fuera tanta gente, y fue un montón de gente. Y al mismo tiempo también la cantidad de gente que nos viene siguiendo hace 10 años, que conocen nuestra actividad, que conocen cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y eso muchas veces nosotros no lo podemos cuantificar, y en este evento lo pudimos hacer. Y bueno, nos dimos cuenta de que tenemos mucha espalda de la gente que nos acompañan y que donan y que hacen de que nuestra actividad pueda crecer cada día. Recordemos, justamente estaba acordándome de estos momentos, que fuiste, no sé si el primer embajador. Fui el segundo embajador. Los primeros fue Viviana Remy y Facelo, y después seguimos nosotros con la gente de Darmas. Y bueno, también fue un reconocimiento de la gente que nos acompañó y nos premió y nos invitó a ser embajadores por un año, y eso también fue un gran reconocimiento de la ciudad. Te están viendo también en Ushuaia, en Tolhuin, en Río Grande. Un poquito, contarle a la gente que está aprendida a Voces Fueguina la historia de Sonrisas Congeladas. Bueno, nosotros comenzamos en el año 2013. Conocimos, gracias a un programa de radio, que se hizo una nota con la gente de Madres del Dolor de la Ciudad de Buenos Aires, que ellos estaban compartiendo con Payamédicos, que es una organización de payasos muy conocida en la Argentina. Y estaban haciendo el 30 de mayo, que es el Día del Donante Voluntario, estaban haciendo un evento regalando payasoles en el obelisco. Ahí fue cuando yo dije, ¿por qué no haber una agrupación de payasos de hospital en Ushuaia? Empezamos a caminar un poco qué era ser payaso de hospital, hasta que aparecieron dos payasos de la Fundación de Patch Adams en Ushuaia, que venían a generar un viaje hasta Virginia, Estados Unidos. Y ahí empezó Sonrisas Congeladas, interviniendo primero en el Hospital Regional, un poco en la Clínica San Jorge. Y ahí empezó como un voluntariado, éramos un grupo de personas que nos juntábamos para ir a un área de salud. Con el tiempo nos dimos cuenta que esto necesitaba crecer desde otra manera, desde la parte profesional, desde una institución. Pensamos en una ley con la gente de Río Grande, digamos, en reír a Río Grande, pensamos en una ley porque empezamos juntos con esta actividad. En el 2017 se hizo la primera ley de payaso de hospital en la Patagonia, porque había una ley en la ciudad de Buenos Aires, pero en la Patagonia fuimos los primeros. Y después eso se llevó a cabo con un registro de payasos de hospital, todo regulado por la gente de fiscalización sanitaria. Así que también tenemos la primera matrícula de payasos de hospital en la Argentina y en el mundo, porque no hay precedentes de otra matrícula y de otra área de que sea regulado por el área de salud. Bueno, qué importante trabajo y la presencia, ¿no? Tanto en la clínica, en el sanatorio, en el hospital, porque son un poco la contención de la familia, del enfermero, del médico, ¿no? Y sí, y sí, la persona que te internaba, el niño que te internaba. Nosotros lo que siempre tratamos de informar cuando hablamos de nuestra fundación, que nuestra fundación no trabaja solamente con infancia, sino que trabaja con todas las áreas, desde el adulto mayor hasta el infante, al pediátrico, y hasta la gente que trabaja dentro del hospital. Creemos que nosotros no solamente llevamos sonrisas o generamos sonrisas, sino que lo que trabajamos son las emociones. Entonces, en el hospital pasan muchas cosas, pasan desde un nacimiento hasta un fallecimiento. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que habla, muy cuidadoso con cómo se mueve dentro del hospital, y por eso necesitamos una formación no solamente artística para poder estar en un escenario que es el hospital, sino que también emocional, para adentro, hacia afuera, y también con bioseguridad y con todo lo que lleva al hospitalario, ¿no? Gonzalo, ¿algún agradecimiento a la gente que ha colaborado en la jornada de ayer, sobre todo? Bueno, un agradecimiento muy grande a toda la gente que se acercó, que nos acompaña a través de las redes. Agradecimiento a los voluntarios, que fueron un montón, la gente de los Scouts, de los de Timauquel, voluntarios que ya vienen con nosotros de otros eventos, que siempre los tenemos ahí al pie del cañón. A los medios de comunicación, que gracias a ustedes siempre estamos vigentes y también podemos mostrar cada una de las actividades que nosotros hacemos. Y a la comunidad en general, que siempre, como muchas organizaciones, nos acompañan, saben el trabajo que nosotros hacemos, y cuando hablamos de que necesitamos algo, la gente empieza a colaborar y empieza a asistir a cada una de las cosas que proponemos. Y seguramente algún tipo de evento, sorpresa, estarán preparando de a poquito para fin de año, ¿no? Para fin de año la idea es, como siempre, nosotros cuando empezamos nuestra primera intervención fue el 24 de diciembre del 2013, que fuimos
invitados al aserradero Bronsovich, que bueno, en ese momento estaban con un inconveniente de que iban a ser algunas personas desalojadas porque tenían que hacer, en el barrio ese tenían que hacer otras viviendas, otra actividad, y bueno, nos invitaron y fue nuestra primera vez, y para nosotros nuestro cumpleaños es el 24 de diciembre, así que nunca dejamos de ir un 24 de diciembre al hospital, y bueno, siempre tenemos algo ahí pensado diferente para poder hacer. El año pasado llevamos una violinista y un cornista que nos acompañó con villancicos dentro del hospital, y este año seguramente va a haber alguna sorpresa para que la gente pueda tener en día de Navidad. Por último, ¿alguna anécdota que recuerde, algo que te haya llamado la atención justamente en una fecha tan especial? Bueno, mirá, anécdota te puedo contar una que pasó ahora en el evento. Hubo una niña que se acercó a hablar conmigo y me dijo que bueno, yo con mi payaso y otros de mis compañeros habíamos estado con ella en un momento que estuvo internada, que habíamos jugado, que habíamos hecho varias cosas juntos y habíamos jugado a las princesas, a los príncipes. Y cerró diciéndome de que cuando ella fuera grande, cuando ella sea grande, quiere ser payaso de hospital. Y para nosotros eso es un gran mimo al alma y un gran premio. Así que creo que el poder transmitir lo que nosotros hacemos con calidad, con profesionalismo y que la gente lo tome y lo sienta, me parece que eso es una gran anécdota para que la gente pueda llevarse. Por último, recordemos también los medios de contacto, las redes sociales de ustedes, ¿no? Bueno, nos pueden ver, nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, porque estamos en TikTok, estamos en Facebook, Instagram, y también pueden ingresar a la página para poder colaborar con nosotros. Nosotros trabajamos con una empresa que se llama Donar.com, que nos acompaña con toda la parte de gestión para que la gente pueda colaborar, pueda dejar los datos de su tarjeta, de su débito, y no tenga ningún inconveniente, porque directamente esta empresa se encarga de todo mensualmente para que puedan donar. Y al mismo tiempo también invitar a la gente, porque el año que viene estamos proponiendo empezar una nueva formación, es una formación de 2 años, y la idea es incorporar nuevos artistas y nuevas actrices para que puedan ser parte de la Fundación Sonrisas Congeladas. Gonzalo Montiel, muchas gracias por tu visita a Voces Fueguinas. Muchas gracias y gracias por la invitación, y bueno, siempre agradecido con vos, Julio, que nos acompañás y transmitís toda la información que nosotros te pasamos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida llega la gente de Reencontrándonos aquí a la TV Pública. Seguimos en la noche de Voces Fueguinas, recibimos a la familia de Reencontrándonos. Estela Laveña, muchas gracias por tu visita. Amigo Maciel, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por la invitación, por supuesto. Bueno, Estela, siempre importante el trabajo de ustedes hace años, y bueno, gracias. Más en estos tiempos que está complicado el panorama, lamentablemente. Ustedes trabajan con cuestiones de adicciones y hay gente que toma determinaciones que le cuesta la vida, ¿no? Sí, la verdad que siempre trabajamos con gente que toma determinaciones drásticas. Llegamos antes, por suerte, y entonces, bueno, trabajamos para que eso no pase, ¿no? Así que, bueno, como siempre, luchando. Vos sabés que hace muchos años que lo hacemos y siempre estamos en un lugar difícil, ¿no? Es complicado, ¿no? El día a día, son temas complejos. Complejo el trabajo y complejo a la lucha económica también. Somos una ONG. Hoy la única ONG que tiene internación, la única internación en la provincia, solamente en Ushuaia, Río Grande también no tiene internación y está bastante complejo. Al no tener internación se estiran mucho más los problemas para llegar a eso, entonces es más complejo. Tenemos la casa, creo, el 80% más o menos de personas de ocupación de internación. Muchísimo. De Río Grande. Ah, de Río Grande. Sí. Muchísimo. Para lo cual, bueno, es mucho. 80, 90 son pacientes de Río Grande solamente. Porque la internación es el último recurso que tenemos. Así que, bueno. ¿Y esa internación se llega cuestión médica, familiar? ¿Cómo se toma justamente la decisión, ¿no?, de internar a un,
a un amigo, un pariente, un conocido, que no es nada sencillo, imagino. No, por ahí las derivaciones o por ahí la demanda siempre tiene que ver, digamos, con el caso a caso, ¿no? Por ahí nosotros recibimos demandas espontáneas, demandas judiciales, también de personas que, bueno, están judicializadas por cuestiones quizás más allá del consumo de violencia de género, de violencia intrafamiliar, muchas cuestiones por ahí que el mismo consumo y el estilo de vida los ha llevado a estas instancias, entonces llegan en una situación crítica, ¿sí? Por ahí nosotros también queríamos dejar en claro que la internación siempre se da cuando, como última instancia, siempre y cuando, como lo plantea la ley, haya un riesgo inminente, ¿sí?, para sí mismo o para terceros. Entonces, en ese caso, nosotros entra en acción justamente la justicia, ¿no? Exactamente. Ahí es la involuntaria que se dice. Son medidas involuntarias, exactamente. Ahí es donde se pone la internación involuntaria, si tiene riesgo para sí, para tercero. Riesgo inminente, ¿no? ¿Y cuál es tu mensaje justamente para la familia que están viendo estas situaciones? Y que por ahí, a ver, hoy vivimos realmente en una sociedad que naturaliza un montón el consumo en diferentes aspectos, en una sociedad que por ahí la leo desde la profesión un poco más, ¿no?, de que está muy globalizada con respecto al tema de acallar los síntomas, ¿no?, los síntomas como la angustia, la depresión, las cuestiones que tienen que ver con la ansiedad o distinto tipo de trastornos, las personas van eligiendo como acallar esos síntomas con el consumo, utilizando el consumo como objeto, ¿no? Donde no hay una palabra, generalmente hay una compulsión. Hablamos de droga, alcohol o puede ser comida también, ¿no? La adicción no solamente tiene que ver con las sustancias. Juego también. Tiene mucho que ver es con la relación que tiene el sujeto con el objeto. Puede ser una adicción a una persona, inclusive en estas relaciones también que se dan de manera tóxica, ¿no? Estas relaciones que terminan siendo obsesivas, ¿sí? Puede ser adicción al celular, puede ser adicción a las redes sociales, adicción a la pornografía, distinto tipo. En realidad lo que nosotros siempre apuntamos es a trabajar desde nuestro tratamiento apuntando a, primero que nada, comprender para luego brindar estrategias a la conducta compulsiva, ¿no? Siempre decimos eso también por ahí, el eslogan, un poco ahí me va a corregir Estela, de la comunidad es: no atacamos a la persona, sino atacamos a la conducta adictiva, contra lo que por ahí viene luchando la fundación desde hace muchísimos años también. Bueno, y hay un mensaje claro, Estela, que se puede, más allá de todo, hay fuerza de todos los sectores para salir adelante, ¿no? Sí, por supuesto que se puede. Yo quería aclararte por ahí que la internación también se hace un diagnóstico. Sí. Primero lo que nosotros hacemos es un equipo interdisciplinario donde se participan muchos profesionales. Nosotros somos un equipo interdisciplinario con psicólogos, psiquiatras, operadores, asistente social, ¿no? Psicólogos sociales, que también especialista en familia. Digamos, todos vamos participando. Y un equipo, ¿no? Y el equipo hace un diagnóstico. Y si sentimos que esa persona está en riesgo, indicamos y si el consumo también, digamos, por muchas causas, indicamos por ahí que la necesidad es una internación. Pero siempre tratamos de intentar un ambulatorio, como la ley lo dice, que el último recurso sería. A veces intentamos, no resiste un ambulatorio y hay recaídas de consumo, entonces después indicamos una internación. Si vemos en el diagnóstico que digamos que sentimos que no va a, porque ya viene intentando muchas veces dejar de consumir, ya indicamos para que no tengas más frustraciones, porque también lo que ocurre es que las frustraciones se van dando y entran en un circuito de tantas frustraciones que ellos mismos entran en un circuito de consumo que puede llegar muy lejos y después vienen estos intentos de suicidio que ya muchos vienen con muchos intentos de suicidio y a lo mejor en algunos de esos es que llegan. Entonces cuando ya nosotros vemos que en las primeras entrevistas ellos mencionan que se quisieron intentar o tuvieron alguna idea de suicidio, ya nosotros ahí sin muchas dudas le pedimos, y si ellos tienen también decisión,
ya indicamos una internación. ¿En esto la familia cumple, las familias o las amistades o las personas de confianza de este tipo de personas, de pacientes, cumplen un rol fundamental, ¿no? Un rol muy importante, por ahí también lo mencionaría, ¿no? Respondiendo a tu pregunta anterior, sí. Cuando me decías, bueno, ¿qué palabras podemos darle a la familia de estas personas, ¿no? Por ahí la idea era cerrar de que ellos puedan comprender que donde está el vacío, ¿no? Donde no hay una palabra, siempre llega la conducta compulsiva. Es decir, que ellos puedan estar como más atentos a estas conductas de sus familiares, ¿no? Donde el adicto empieza a manipular las situaciones, empieza a tener conductas como, por ejemplo, la soberbia. Son sintomatologías propias de trabajar con el consumo, pero que ellos puedan alojar a ese familiar. Entender que por ahí la propia voluntad muchas veces no es suficiente para dejar de consumir, sino también el acompañamiento. Por eso nuestro tratamiento va apuntando siempre a lo sistémico, a trabajar de manera sistémica, porque entendemos que el tratamiento no solo lo tiene que hacer la persona, sino que la persona también termina siendo como un síntoma de un entramado familiar complejo, lo que lo lleva a tomar esa decisión. Ya en la parte final, Estela, ¿estuvieron reunidos con los legisladores? Sí, tuvimos una reunión el viernes. En realidad por unos descuentos que se hicieron al subsidio, no fue en realidad con los legisladores, fue una reunión que por un, digamos, un reclamo que nosotros hicimos, porque para nosotros fue durante 2 meses, se nos descontó injustamente, porque por una cláusula que hay en el subsidio de gobierno, se decía que nosotros habíamos rechazado 5 pacientes que no tenían obra social, y no, nosotros, bueno, hicimos el análisis de lo que ellos nos decían, y no era así, solo era uno. Uno. O sea, había 4 de diferencia. Entonces, sí, hicimos toda la presentación y, bueno, se lo presentamos a la presidenta de la Comisión de Salud, que con muy buena onda hizo una reunión así medio informal con la ministra de Salud y con el secretario de Salud Mental. Bueno, yo por distintas causas personales me levanté de la reunión, se quedaron 2 integrantes de la asociación. Entiendo que se va a dar, se va a analizar para hacer la devolución de estos descuentos. La verdad que estamos en problemas económicos importantes, porque son cerca de 6 millones de pesos. Y nosotros no podemos absorber más los aumentos que tiene el UTEDIC el próximo mes, y no pudimos pagar 2 meses el 9/31, y eso no se puede hacer. Así que estamos en problemas económicos graves. Hay una demora importante de 2 meses casi del subsidio. Recién nos pagaron agosto y nos están por pagar septiembre. Creo septiembre nos pagaron. Y ya estamos en noviembre, o sea que octubre, claro. Ellos nos tienen que pagar los primeros días del mes, ya nos tendrían que pagar noviembre, o sea que no nos pagaron octubre y nos tendrían que pagar noviembre. Así que estamos bastante demorados en los pagos. Estela, muchas gracias por tu visita, Maciel también. Y bueno, seguramente seguiremos hablando de estos temas, que es muy importante y está en la agenda. Si bien la rutina siempre, pero en la agenda permanente, en luchar por esas personas que están pasando un buen momento, ¿no? Si me das un minutito, yo quiero darle un saludo a todos los chicos, porque creo que lo van a ver, queremos saludar, quiero que los salude vos. Y se viene la fiesta ahora de fin de año, que siempre hay noticias importantes, ¿no? Algo vamos a hacer seguramente, y los chicos lo ven, entonces queremos saludarlos. Un saludo para todos ellos. Y al equipo. Los amigos de Reencontrándonos. Muchas gracias, hasta aquí llegamos a la parte final de Voces Fueguina. Agradecimiento para Andrea de la producción y a todo el equipo de la TV Pública, que hace el aguante como siempre todos los lunes. Si Dios quiere, volveremos dentro de 7 días con más Voces Fueguinas a partir de las 22 horas en la TV Pública. Muchísimas gracias.